Txikia nintzenean gustatzen zizean izugarri gallitora joatea. Y a medida que fuimos haciéndonos más mayores, empezamos a descender. Y yo iba siempre con mi hermana a ver la llegada de los artistas, ¿no? Lo que nos encantaba era ir por la alfombra. Que yo me sentía que es que iba a recoger un Oscar, vamos. Fue muy apoteósico cuando llegó Elizabeth Taylor. Y esa maravillosa señora de Bette Davis que aparece fumando y echándonos humo. La primera vez que se vio Vértigo en el mundo fue en San Sebastián. Star Wars, Europa osoan, bertan estreñatu zela. Esa sala ha roto muchos moldes, ¿no? Ahí cumplo uno de mis sueños. Ver una película mía en una sala. Había gente que les parecía que era una tomadura de pelo. Comenzaron una contestación dentro del teatro. El festival o el teatro eran un reflejo de lo que estaba pasando en la calle. Esto era un escaparate extraordinario. Y recuerdo la emoción de Javier. Tantas personas mirándote las cámaras, Glenn Close a tu lado. Tengo un recuerdo que jamás se me olvidará. Escola, era una mujer de una ternura extraordinaria. A todos los que hemos sido actores de teatro, ese es el teatro que nos gusta. Hombre, Hitoria Eugenia, guretzat izan da, lehenengo antzerkia eta antzerki garrantzitsuena, ez? Gero teatroak zeuzkan, kamerino batzuk marabiliosoak, ez? Txiki-txikitandik hori hona izelako. Normalen, euskal kulturarekin zer ikusia zuten kontuetan. Ordungo izarriken indartsuenak, Eustapide eta Baserri eta Abarda hartu zuten parte. Orduan, bai, jarraik intzuna zen alokatu lokala haientzako. Los años nos fuimos ganando la confianza de los programadores. Euskarako antzerkiarentzako Victoria Eugeniako ateak irikitzea izan zen aurrera pausu bat. Suerte bazan, horrelako antzerkia ukitzea eta estrenatzea, ez? Nahiko larri biltzen ze hainbeste jende ikusita. No sé, es un público cariñosísimo. Ole, ole y ole. Hay muchos cómicos que creo que me han influido a dedicarme a lo que me dedico. Y me inspiró a hacer una performance. Y montamos una especie de 12 rue del Percebe. For me, it's a place also for people to dream. El Vitorio Eugenia ha estado ahí siempre dando una programación importante. Boris Bejar, que viene a bailar cuando era prácticamente un desconocido. Hemos visto los ballets de la Ópera de París, Roland Petit. Los ballets rusos de Daya Bilev. Gogoratzen naiz eserita egotea eta dantzari horiek ikustea. Teníamos 16, 17 años. Era un poco un sueño convertido en realidad. No me he podido olvidar jamás. Lo mismo he visto allí conciertos de música clásica como conciertos de pop o de cantautores. Fue el sitio donde por primera vez actuamos como Duncan Duc. Eta etorri ginen, gure ekipo ekin, eta kantatu ginen Victor Eugenia. Xavier Lete bat, La Boa, Bertxundi, Ruper... Garrantzia handia izan du Victoria Eugeniak baitare euskal musikan. El concierto que hizo Mikel Laboa fue impresionante. Recuerdo una noche mágica, la verdad. Me marcó la quincena musical. Porque tenían en San Sebastián los mejores cantantes de aquel momento. Yo estaba muy, muy al inicio de mi carrera profesional. A mí me ayudó personalmente muchísimo. Obviamente, el Victoria Eugenia ha sido el nido un poco del Orfeón de Donostiarra. Yehudi Menuhin bezalako figura bat etortza Euskadiko Orkestra zuzentzera. Bueno, puntazo de pisa, ¿sabes? En fin, yo creo que Euskadi le debe mucho al Victoria Eugenia.